Pues ahora nos resultó que tenemos que darle detallado a un carrito muy emblemático, un vehículo que parece un Caribe, pero trae caja de pick-up. En muchos lugares le llamaban el Caddy. Bueno, pues le van a dar un detallado tremendo aquí en Body Shop, que es un lugar increíble donde hacen un detallado a profundidad, laminado, pintura, mantenimiento, una cosa impresionante. Vamos a checar cómo estaba originalmente este auto y algunos de los vehículos que tienen en proyecto aquí en este gran taller. Pues es momento de darle un chequeo a este nene. Mira más, aquí está el Caddy Boy, que pues estuvo guardado un ratito. Trae algo de tierrita, hay que sacarle brillo. Nomás quiero darles una idea de cómo estaba. Aquí trae como 4 kilos de tierra. Es una protección termonuclear. ¿Este tiene las llaves para verlo por dentro? Pues así lo están viendo un poquito opaco, pero le van a dar su shineada para que esté listo para ir a surcar los caminos en cuanto se encuentre liberada esta cuarentena que ya nos tiene como locos a todos. A ver, vamos a echarle un vistazo ahorita que me traigan las llaves. Ahí está ya. Ya se oyó la alarma. Pues sí que estaba bien cochinito, ¿eh? Ahorita van a ver cómo va a quedar, porque aquí los muchachos son especialistas en dejarlos súper guapetones. Este Caddy no está en venta, es de una colección personal, nada más que estaba guardadito y lo quieren listo para ir a lucirlo. Bueno, así es como está ahorita. Vamos a regresar en unos minutos para ver cómo lo dejan de limpio. Esto va a ser un segundo para ustedes, pero va a ser una ardua labor de casi todo el día. ¡Pshum! Ya quedó terminado este vehículo de la limpieza. Ahora lo van a preparar porque, como ustedes podrán notar, va a requerir que aquí se haga una pintura especial en el cofre. Lo primero que se tiene que hacer al recibir un vehículo es limpiarlo para poder ver los detalles en los que se va a trabajar. Ver cuál es la diferencia de pintura. Este vehículo no se va a pintar por completo. Simple y sencillamente se va a hacer algunas correcciones muy específicas. Así lo pidió el dueño. Por ejemplo, hay que corregir este daño en la pintura. Hay que corregir lo del cofre que ya habíamos visto hace un momento, que ya le habían hecho una pintura. El dueño así lo pidió y así se va a hacer, a menos de que él nos pida una cosa diferente. Pero en este vehículo tiene algunos daños generados. Ahí está lo de la pintura del cofre. Y, por ejemplo, aquí tiene un pequeño brote que hay que corregir también. Vamos, pequeños detalles que hay que estar corrigiendo, pero el dueño así lo pidió. No, esa chorreadita hay que pulirla. Bueno, son varias cosas que tenemos que arreglar. Mi estimado Ramón, oye, pues este es otro de los proyectos que... ¡Ese ya está terminado! ¿Ese estaba en la costa, esta camioneta? Sí, estaba en Puerto Vallarta. Y, bueno, el terminado que tiene, ¿lo puedo tocar? Sí. Impresionante. De veras parece como si fuera manzana caramelizada. Le pusiste... Hay un recubrimiento cerámico. ¿Tú sí pones el tratamiento cerámico, que es hidrofóbico? Sí, es hidrofóbico, repelente al polvo. Vamos, retrasa los efectos de lo que vimos ahorita en el Caddy, que sí está lleno de tierra, esto con este recubrimiento. Y fíjate que dicen que este tono, pues muchas veces se ensucia rapidísimo, lo que pasa es que hace notar el polvo de inmediato. Sí, los detalles. Oye, pero le sacaste, ¿qué año es esta camioneta? 2017. Estamos hablando que en 3 años, y con la cantidad de tierra, ahorita vamos a dejarles algunas imágenes. La posta. Le sacaste todo lo, mira, aquí en esta zona, generalmente nuestras garritas, empezamos a arañarlo y le limpiaste todo impresionante. Una de las cuestiones que traía muy importante y que me pidió el cliente, que estaba lleno de sarro. Ah, okay. La sal de la costa. Sí. Y aparte, el mal servicio o las malas lavadas. Las malas lavadas. Pues se va acumulando un sarro. Es que el sarrito, bueno, la salecita esa, junto con el jabón que se va quedando entre las letras, pues va creando una marca muy desagradable. Así es. Y en una camioneta, pues esta es una camioneta que sí vale su lanita. Oye, ¿qué más le hiciste? ¿Le pintaste los...? Se le pintaron los rines, negro gloss.
Okay. Y los calipers se desmontaron totalmente y se pintaron. Qué hermoso te quedó todo este trabajo, man. ¿Y los rines los dejaste? Como nuevecitos. Sí, la cuestión era dejarlo mejor como nuevo. No, pues felicidades aquí en Body Shop. Este es un detallado profesional a profundidad, pero además aquí también te pueden hacer trabajos de pintura, te pueden hacer trabajos de modificación estética, body kits, white bodies, todo lo que implica dejar tu auto de otro nivel. Pues qué hermosa labor hicieron aquí, aplicaron el cerámico. E insisto, en esta zona es donde se le nota muchísimo los arañazos y lo protegieron perfectamente con el nanocerámico y obviamente le hicieron un trabajo de descontaminación. Sí, una descontaminación para hacer una buena corrección de pintura. Pero es que bien parece que fuera nuevo esto. No está repintada, nada más le hicieron el detallado. Hicimos detallado, pintamos fascias trasera y delantera. Ok. Y un detalle peculiar para este vehículo, que se detalló el piso. Ah, ok. Toda la parte baja se detalló a profundidad, escapes. Ahorita le vamos a echar un vistazo. Piso, incluso va a haber una galería de fotografías. ¿Tomaste fotos de eso? Sí, tomamos okay. fotos. Ok, vamos a verla porque estoy seguro que ya entró la curiosidad de saber qué tan esmerado es el trabajo que se hace en este taller. Recuerda que estamos en Guadalajara y las reservaciones para hacerle servicio a tu auto. ¿Me das tu número, por favor? Claro que sí, es el 3311-07-2703. De cualquier manera, gracias Ramón, de cualquier manera, en la caja de comentarios van a estar los datos de contacto para que pidas la reservación para venirle a dar servicio a tu nave SOP. Pues este es otro de los proyectos que poco a poco iremos dándole seguimiento. Ya lo vieron en un video pasado. Y si no lo han visto, ahorita les dejo aquí la liga en la parte superior derecha de tu pantalla. Así, para que vean cómo inició este proyecto de esta camioneta que le trae un nivel de equipamiento en sonido, desempeño motriz y tapicería. Ahí va avanzando, va a quedar del mismo color de la Cherokee. Entonces va a estar esto precioso. Ahí están dándole su terminado de laminado, preparándola para la pintura. La semana que entra vamos a ver cómo va avanzando este proyecto, pero quiero darle seguimiento poco a poco en varios videos para que vean cómo va a quedar de poderosa. Trae suspensión de aire, trae el turbo. Y este Golf, otro vehículo que estamos a punto de terminar, del cual les estaremos dando detalles. Lo están armando ya en la parte interior, ya se está preparando para darle el tratamiento final a la pintura exterior. Pues ahí vamos, trabajando duro. Pues, ¿qué te pareció esta clase de trabajos? Que son, a mi gusto, una cosa sorprendente. Te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video. Y si a ti te gusta la obsesión por el detalle, la obsesión por los autos ultra, super limpios y detallados, pues suscríbete, toca la campanita y chécate estos dos videos que están apareciendo aquí, que trae cosas muy interesantes para ti.